ya comienza La Aplanadora del Espectáculo. Furiosa interna entre dos pesos pesados. Periodistas de renombre. En guerra declarada. Además, Garfunkel, Panucci. Nuevas revelaciones salen a la luz. Al principio era todo divertido, al principio era todo lindo, pero una cosa llegó a la otra y terminé dejando de ser yo misma. Lo único que quiero es ir a trabajar y ver a mis hijos crecer. Natacha Haidt, causa archivada. Habla en vivo. Su hermano Ulises. Todo el mundo diciéndome, vos vas a lograr que la justicia funcione. No funciona una mierda esto, perdóname. Todo esto y mucho más en A la Tarde. Natacha Haidt, causa archivada. Finalmente y después de mucho andar, el caso que investigaba la muerte de Natacha Haidt quedó archivado en la justicia. Seguramente vendrán tiempos de apelaciones y de desesperanza. Como sea, este fue un caso emblema en donde la trama se hace cada día más oscura y tenebrosa. Antonella, la hija de Natacha, se acaba de enterar a través de A la Tarde que archivaron la causa del asesinato de su madre. Antonella, ¿cómo estás? Antonella Haidt. Bueno, me acabo de enterar, literalmente choqueada. Es realmente un baldazo de agua helada, porque esto evidencia para muchos casos similares y o peores o regulares que no existe para nada justicia y que al final los poderosos oscuros son los que tienen el poder. En este momento estoy con taquicardia con lo que me acabas de comentar, o sea, lo que me acabo de enterar. Claro. Eso es lo peor. Entonces, cuando se tuvo que defender a mi vieja, colectivo que se inventó, colectivo que se cayó, así lo digo, de mujeres, de lo que fuese. Aporté datos, pruebas de chicos abusados y de la gran amplia sociedad de esta red de pedófilos. Quédate tranquila, vamos a protegerte para que nadie se huya. Como corresponde, porque si me estoy tirando data para cuidar a chicos, no nos olvidemos de esto. Abusados y contagiados por HIV, por favor. Menores de edad, pedofilia, gente. Abusados y contagiados por HIV, menores de edad, pedofilia, gente. Si me muero, por lo menos quiero que sepan, y esto lo dejo claro. Yo no me maté, no me suicidé, nada. Quiero que sepan que fue esta mafia. Aunque muera el intento, a mis hijos le va a quedar una madre que luchó por los derechos que nadie lucha. Nosotros ya nos estábamos yendo, así como estoy con vos. Yo estaba de este lado, ella estaba de este lado. Ella se levanta, cruzó una puerta, la veo por última vez hablando con Rigoni y no la vi más. Viva. 911, emergencias. Hola, mirá, pedí una ambulancia urgente hace un rato. ¿Qué localidad está con reclamo? Un hombre Navide, Villa Bañata. ¿Qué calle? Villa Verde. ¿Qué número? 644. ¿Qué pasó? No sé, se desmayó una amiga, me parece que no respira. ¿Tiene alguna enfermedad? No creo, me parece que está con drogas, algo así. ¿Querés que tome alguna droga? Sí. ¿Sabés qué tipo de droga o algo? No, ni idea. ¿Bien, tu nombre? Gonzalo. ¿Apellido? Rigoni. Murió Natacha Haidt, la referente del mundo de la farándula. Tenía 42 años y fue hallada muerta en una cama en un salón de eventos del barrio La Ñata, en el partido de Tigre, en Benavides. Posteo de Natacha Haidt. Aviso, no me voy a suicidar. No me voy a pasar de merca y a ahogar en una bañadera. No me voy a pegar un tiro. Así que si eso pasa, yo no fui. Guarden tweet. Abrieron la tablet de Natacha Haidt. ¿Qué encontraron? Luego de 4 años de espera. 4 años. En estas horas se logró abrir el iPad de Natacha. Mi madre, como muchísimas personas, han denunciado este tipo de
situaciones que pasan. Simplemente es corroborar información que mi madre ya tenía. Esa información está en la tablet hace muchísimos años, lo cual no me cabe duda absoluta que haya sido completamente eliminada. Tío, yo había visto cosas en la tablet. Que ojalá que no hayan borrado todas las cosas que tenía en la tablet porque caerían muchas personas. Yo vi material que había en una tablet. En una tablet. ¿Te asustó lo que viste? Sí. Sí. Esta tablet la tendrían que haber desbloqueado a la primera semana o a la segunda que murió Natacha. El iPad de Natacha, donde se sospecha que habría guardado información de alto impacto, fue abierto de manera parcial en 2020. Mañana quiero decirte un par de cosas. Sé que vos me seguís en Twitter y ves todo. ¿Cómo lo voy a llorar? ¡Me violaron! Grucho, ahí tiene el violador. Que ya estén en cana, eso me hubiese gustado. Mirol, chao. Estoy encantada con la humanidad que hay en la calle, que es la que cuenta. Muy fue mucho abrazo, mucha fuerza acá de todo el mundo, la gente. Te creo fuerza, apoyo. Y también, ¿no? Todo el mundo diciéndome, vos sabes, vamos, vos vas a lograrlo, vas a lograr que la justicia funcione. No funciona una mierda esto, perdóname. Ha pasado la semana, aquí estamos. ¿Eh? ¿Cómo andan mis compañeros? Bien. ¿Compañeras listos? Excelente. ¿Listos para hacer un excelente programa? Sí. Claro que sí. Estamos listos para compartir con vos hasta las 18 horas con toda la información. Pero, por supuesto, arrancamos con este tema. Nos enteramos ayer, mientras estábamos en vivo, al aire, de esta noticia que nos conmocionó. Archivaron la causa, la investigación por la muerte de Natacha Haid. Empezamos a llamarlo a Ulises, lógicamente. Ulises no atendía el teléfono. Nos parecía rarísimo porque es un hombre que siempre está conectado y además es el que viene hace años empujando este carro, luchando contra los molinos de viento, tratando de poner luz en esta investigación, y realmente se ha encontrado con tantas cosas increíbles, ¿no? Increíbles que han sucedido en esta investigación. Logramos hablar con Antonella, con su hija. También se enteró por este programa, y también la mamá de Natacha Haid, Alicia. Con todas ellas hablamos en el día de ayer, pero por supuesto nos faltaba hablar con Ulises. Está con nosotros, está en el móvil, está con nuestra compañera Melina, y le damos la bienvenida, aunque por supuesto ya le veo la carita, me imagino cómo debe estar. Bueno, Melina, ¿cómo te va? Te escuchamos. Hola, Cari, buenas tardes. Así es, ya estamos con Ulises, que los está escuchando. Ulises, hola, Ulises. Hola, Karina. Primero quiero agradecerte por las palabras que tuviste ayer y cómo estás tratando el caso. Es para felicitarte, porque en otros programas no lo sucede, así que quiero felicitarte porque tenés empatía de verdad y sos una feminista que lo demostraste. Vos sí que sos una feminista, así que primero muchas gracias. Bueno, te agradezco mucho, Ulises. También me da mucha admiración el amor con el que estás encarando esta situación, y además tenés todo en contra y seguís empujando. ¿Cómo te tomó esta noticia? ¿Por qué no nos atendías el teléfono ayer? Estábamos, no sabes lo que nos preocupamos, Ulises. No, sí, no. Justamente me había quedado dormido sin querer, estaba cansado. Así que nada, estaba justo durmiendo y cuando me desperté me encontré con esta triste noticia de que la justicia de San Isidro ha matado a Natacha nuevamente, ¿no? Wow. En el 2019 fue Rigoni y ayer fue la justicia de San Isidro, la más corrupta del país. Los sicarios judiciales Fittipaldi, Comirribarren, Calegari. Ay, mamita, esos tres, Mamita, Y escucho otras causas donde tienen denuncias, se quejan de Cosme, de Fittipaldi, de Calegari. Ah, son los tres más corruptos, pobre gente, pobre San Isidro. Pero bueno, ahora, lo más triste de todo sí, que es lo que mismo. Yo logré apartarlos. La agarraron dos fiscales nuevos, Martín Otero y Osores Soler. Osores Soler, mujer de la Fiscalía de la UFI de Vicente López de Violencia de Género. Lo que menos hizo fue investigar la muerte de una mujer. Así que es una falta de respeto lo que hizo Soler, vergonzoso. Es de violencia de género y es lo que menos hizo. Ahora, Ulises, ¿se dan cuenta de todos esos títulos mentirosos de venta? Tuvieron la causa un mes sí. y no hicieron nada.
¿Así pero, investiga la violencia de género? Pero en este mes, ¿qué pasó? Digamos, ¿te citaron? ¿Hablaron con tu familia? Digamos, ¿cómo fue? ¿Qué supiste acerca de la nueva investigación? Cuando entran los nuevos fiscales, nosotros, con nuestros abogados Yamil Castrobianchi y Gustavo Delía, pedimos una audiencia para que nos conozcan, para contarle todo lo que vivimos. La tuvimos, nos escucharon por Zoom. Lo único que me dijo Osores Soler, por favor, que no se mediatice esta audiencia que tuvimos. Y le digo, quédate tranquila, que no va a ser así. Sí. De hecho, yo no lo conté, que tuve la audiencia, me quedé callado, me ilusioné que esto iba a ser distinto y me traicionó Osores Soler. Me traicionó. ¿Por qué decís que te traicionó? Nos escucharon, se hicieron los falsos preocupados. Estuvimos media hora hablando por Zoom todas las irregularidades de la causa con Yamil Castrobianchi y dijimos, bueno, a ver si hacen algo. Y no, tenían que responder orden de arriba de su superior, Cosmir Ibarren, que es fiscal general adjunto de San Isidro. El mismo fiscal que había renunciado a la causa. Porque, para que quede claro, el mismo fiscal que había renunciado a la causa. Porque yo me cansé de marcar que era un corrupto que me trabó todos estos años y no me dejaba avanzar. Entonces, ¿cómo los empleados de Cosme van a hacer algo distinto? Porque Cosme es superior jerárquico de ellos. Entonces, recibieron la orden de se la damos para que vean que no somos los únicos tres que estamos viendo que a Natacha no le pasó nada, que se murió sola. Digamos que fueron dos monigotes fueron. La fiscal lo que dice... Soler y Otero. Ulises, al final de su escrito, la fiscal lo que dice es que quiere mantener como un, textuales palabras, un temperamento expectante a la espera de que la querella presente algún tipo de prueba. Estoy hablando con Ulises. Bueno. Lo que me decía es que justamente le había no solo pedido medidas de prueba, sino que además había presentado 6 testigos que nunca fueron llamados. Entonces, ahí hay una contradicción, ¿no?, de parte de la fiscal. Exactamente, es una burla que diga que si aportamos prueba se reabre. Hermano, a los dos fiscales. Y presenté un informe de 30 páginas donde explico cómo mataron a Natacha. Aporto pruebas, aporto chats, aporto audios, 6 testigos con información de lo que pasó esa noche y, sin ir más lejos, el vecino Lindero, que dice que para él Rigoni la mató. El vecino Lindero, ¿no? No estamos hablando de un kiosquero de Neuquén, el de al lado comparte el cerco y que quiere denunciar que ahí hay facilitación a la prostitución, droga, y la justicia dijo, no, no me lo traigas, no me lo traigas. Y claro, o sea, vos le acercás a un tipo que va a denunciar prostitución, drogas, a decir que para él Rigoni la mató porque no tiene escrúpulos, y la justicia, no me interesa. Y así con otros testigos más. Ulises. Pericias que no se hicieron. El documento de ayer... Yo tengo conversaciones telefónicas que no me han dado. O sea, todo, 30 hojas, todo detallado. No, y además, archivó la causa no con poder acceder, prueba, Ulises, como venís narrando. Sin proveer. No poder acceder primero a la grabación, tanto de las cámaras internas como externas de este salón, donde te muestran de 23 a 1 de la mañana, y luego hasta ves un policía removiendo la mochila de Natacha, o sea, terrible, modificando la escena. Claro. Pero por otro lado, te pregunto, porque ayer especialmente este documento habla de supuestas dolencias cardíacas y pulmonares de Natacha, cuando Diego nos acercó justamente a la información de que vos lograste obtener estudios clínicos del Hospital Tornúo, ¿estos así los presentaste? Sí, de hecho ahí también hablan de los estudios que presenté yo, porque en la autopsia le inventaron a Natacha enfermedades que no tenía, cardiopatías crónicas, trucharon la autopsia estos desgraciados. Qué, o sea, acá esto lo armaron muy bien. ¿Cómo me van a mentir a mí que Natacha tenía cardiopatías crónicas si yo vivía con Natacha? ¿Me están jodiendo? Pero a mí no me la pueden cambiar. Perdón, porque no entiendo crónico, un punto, no, Ulises. Si es vos porque tenés viene de antes, pero, perdón, crónico es porque viene de antes. Absolutamente, tiene un tiempo en su vida. Ahora, si vos tenés el documento del Tornu, y perdón, está claramente que la acción de la fiscal no estuvo bien. O sea que además de reabrir, pedir la reapertura de la causa, podría llegar a pedir hasta un juicio para que se la remueva del cargo. No, de todas maneras, perdón, hola Ulises, bueno, ¿cómo estás? Bueno, justamente, acá hay una omisión. Acá la bajada de línea desde arriba es no se investiga el caso Natacha, que no se investigó todos estos años. Ulises. O sea, la causa estuvo archivada. El único que investigó estos años fui yo. Totalmente. Lo que pasó ayer es que se archivó oficialmente. Lo que pasó ayer es, Ulises, te sacamos de la causa. A ver, como un decir, no queremos que investigues más, flaco.
Porque Ulises, tenemos la orden de que no se va a hacer justicia. A ver, Ulises, acá está la doctora Rosenfeld. Lo de ayer es, callate, Ulises. Claro, claro, que te quiere comentar algo. Hola, Ulises, ¿cómo estás? La verdad que lamento lo del archivo. ¿Cómo estás? Estoy tratando de comunicarme con Yamil también para que me comente, porque obviamente archivar una causa no significa cerrarla jurídicamente. No hay ni caducidades, ni prescripciones, ni nada. Simplemente a las resultas de que las nuevas pruebas que se aporten o que tengan, como decís vos, ganas de ser investigadas, obviamente entren en la instancia correcta. Quiere decir que si acá tenés un fiscal, un fiscal de cámara, también tenés la corte. Sí, lógico que vamos a apelar. El tema que tenemos que pedir que sea en otra jurisdicción, porque la apelación va a la Fiscalía General de San Isidro. Claro. Y está Comir Ibarren, que es fiscal general. A él le tenés que pedir el desarchivo. Por no investigar. O sea, vuelve a la boca del lobo la causa, ¿se entiende? Tremendo. Entonces, que es insentido, ¿no? De la tenemos justicia. Que tratar de cambiar la jurisdicción. Entonces, ahí estoy empantanado yo, y eso es lo que tenemos que resolver. Y como te digo, es una burla, ya porque dice que si hay pruebas se puede reabrir. Sí. Claro. Y le puse 30 páginas con argumentos sólidos, 6 testigos con información. Sí. Un testigo, que todavía no lo conté, tiene información directa que de la policía de esa noche, que la policía que entró y miró y dijo, la Tacha la mataron, ¿eh? La policía. Pasa que después tuvieron que acatar órdenes de los fiscales. La misma policía que estuvo ahí dijo, esto acá, esto no es una sobredosis. Y yo tengo un testigo directo con esos policías que quiere declarar y lo quiere contar. Pero perdón, si los presenté, esto que están contando debería ser investigado de oficio, ¿no? Porque son funcionarios públicos, que no supuestamente, según este testigo, afirmando que fue un asesinato, ¿no? No, yo estoy convencida, Ulises, que vas a poder reabrirla. El archivo no implica cierre, implica un cierre provisional, hasta tanto alguien llamado justicia o jueces, decida entrar en la materia y poder, en función de eso, llegar al fondo. Ahora, o sea, Ulises, el archivo asusta, no solo, da bronca, porque uno siente como que recorrió un camino y no tuvo final. Sí, otro testigo tiene información de una versión distinta que Rigoni. A sus íntimos contó algo que lo compromete, que pasó esa noche, que no lo declaró. Y también pido que vaya a declarar esta mujer y no la convocan. Claro. Y tiene una versión que compromete a Rigoni. Ulises. Entonces, ellos no investigaron. Sí. Yo me encargué de la investigación. Tomá, acá te doy los testigos. No uno, seis. Ahora, seis. Vos estás contando, Ulises, estos testigos que vos querías presentar y que nunca llamaron y te negaron la posibilidad. Estás contando las irregularidades que ha tenido la causa desde su inicio. Pero digo, con todo lo que está sucediendo, ¿confías o tenés perdidas las esperanzas de que aparezca ese famoso pendrive que contiene todo lo que estaba en esa tablet, que peritaron y que ellos dicen que no aparecen cosas tan importantes como las que deberían aparecer? Bueno, ese es un gran punto. Primero lo del pendrive, yo sospecho quién lo tiene, pero no sé qué hizo con eso. Y lo de, yo la llamé a esa persona y se hizo el desentendido, es un hombre de medios. Después lo otro, la tablet, imagínate que a mí no me dejaron ser parte del día del análisis de la información. Claro, sí. Es decir, que a mí me pusieron una venda en los ojos y me mandaron un informe parcial de lo que a ellos les servía que yo vea, ¿se entiende? Ulises. Y dentro de lo que me mandaron, encontré una contradicción de Rigoni que no condice en un momento que le pide cigarrillos a Natacha y a su amiga Natalia, que había estado a la tarde, le dijo, Natacha está acá y trajo droga. A la misma hora le está pidiendo a Natacha que no había llegado. Yo agarré esa contradicción, se la presenté a la justicia y ni bola. O sea, en este informe de 30 hojas, detallado, todas las contradicciones, Ulises, todo lo que dijo la médica, y otra la médica legista, todos los estudios. Sí, y otra cosa, o sea, que no estás todo mencionando. Todo detallado, 30 hojas, nada. Otra cosa que no estás mencionando, digamos, mencionaste el pendrive, mencionás las contradicciones, pero otra cosa de la que siempre nos hablaste fue las cámaras de seguridad, que a vos te entregaron un material editado, que hay partes de lo que sucedió esa noche que primero, está registrado en la cámara y que nunca tuviste acceso. Sí. Mirá, ese es un gran tema. Nunca nos dieron el material fílmico para analizarlo como se debería hacer en un estudio de abogados. Y si lo quiero ver 180.000 veces, lo voy a ver 180.000 veces. ¿Sí? Uh-huh.
Sí. Ellos solamente nos dejaban verlo si íbamos hasta allá. Había que pedir turno y verlo delante de ellos encima, con la presión de esos nefastos. Uh-huh. Y cuando vamos a ver, nos encontramos solamente con 2 horas de filmación cuando... Claro. Filmó hasta las 7 de la mañana las cámaras de Xanadu. Es tremendo. Entonces digo, ¿y dónde está el resto? Claro, no, claro. Que había que bajarlo, lo tenemos en un drive. ¿Vos me estás jodiendo? No nos parecía relevante, nos contestaron. Después, perdón, vamos y nos muestran las otras 2 horas. Y claro, a los que no le parecía relevante, a los muchachos, ¿viste? No le parecía importante. Sí, y ahí aparece el policía moviendo la mochila de Natacha de la planta baja a la alta. El mismo policía que le saca la foto a Natacha muerta. Terrible. El oficial, otro desgraciado. Walter Daniel Román, que sigue trabajando, ese fue parte del plan, Walter Daniel Román. Vos sabés que y ayer todavía hablábamos... No vi desde ahí, perdón, me falta ver desde lo del policía hasta la retirada del cuerpo. Imagínate lo que voy a eso encontrar. Eso no aparece, claro. Y eso todavía no me lo mostraron. Vos sabés, Ulises, que ayer hablábamos con Antonella y a todos nos preocupaba que vos no respondas porque solés estar todo el tiempo online y estando la noticia que ayer había aparecido y que dimos aquí en A la Tarde, nos llamaba aún más la atención. Y nos pareció más raro ayer escuchar a Antonella cuando decía que temía realmente por lo que podía suceder con vos, porque en el último tiempo vos le contaste alguna situación particular que habías vivido y que hacía poner en peligro tu vida. ¿Qué fue lo que sucedió en estas últimas semanas, días, no sé, desconozco, que alertó tanto y preocupó tanto en el día de ser Antonella cuando vos no aparecías? No, bueno, a ver... Yo vengo, no sé si se acuerdan que a mí me amenazó la hija de... La hija, mira, ya lo conté, se me escapó. ¿Ya sabes qué? Me hinché las pelotas. Ah. Sí, me amenazó la hija del fiscal Comi Ribarne. Ya me cansé. 15 años tiene, no me importa. Me puso ya a caer. Sí, la hija, ya me cansé. Que me manden 10.000 cartas de documento. ¿De qué manera te mandé, amenazó? ¿Cómo? ¿Cómo fue? Me mandó un mensaje privado por Instagram y me puso ya a caer. Yo lo que hago es darle seguir para tener más información, porque yo no sabía que era la hija. Sí. Después lo cotejé. Y me arma una causa, Iribarren. Va y me denuncia, me inventa una causa por amenazas. Y el juez de garantía de esa causa, que me la hizo en Escobar, le dice: Cosme, seguir en la red social a alguien no es un delito. Vuelve a tu casa, le dijo. Claro. Entonces, el tipo me armó una causa porque quería allanarme. ¿Entendés? ¿A qué punto? Sí. Un tipo totalmente... asqueroso, aberrante, que tiene problemas en otras causas. El otro día escuchaba el caso de la denunciante de la Hiena Barrios, que también habló de Cosme Iribarren. Ah, es recordemos el mismo. Que Cosme vos. Tiene otra denuncia a la Procuración. O sea, que la hija te amenaza y el denunciado sos vos. Increíble. Mira, Ulises, yo no sé no sé cuánto te puede llegar a sumar. Y Cosme, en este Cosme tiene otra denuncia. Tiene otra denuncia en la Procuración por no entregar la llave a la familia de un fallecido y con esa llave le entraban a robar al muerto. Uy, no. Ah, bueno. Así como escuchan. Terrible. Entonces, Ulises, cada vez que hablamos con vos nos contás cosas que realmente nos hielan la sangre. Ahora entiendo que estás enojado, furioso, con toda la razón del mundo. No sé si te suma en algo, te alivia en algo. Nosotros hicimos una encuesta en Twitter y hay una opinión pública formada que tal vez, bueno, te haga sentir un poquito mejor. Dice, ahora en la tarde archivaron la causa de Natacha Haidt, ¿no? ¿Estás de acuerdo con el fallo de la justicia? El fallo de la justicia dice, la gente dice sí, un 12%, y un 87% dice que no, que quiere seguir investigando, que también quiere enterarse qué pasó con tu hermana. Por lo tanto, no sé si te abraza de alguna manera esto, ¿no? Que la gente realmente está con vos de alguna forma y con tu hermana. La verdad que sí. Recibo mensajes en mi Instagram por privado todo el tiempo. No los llegué a leer porque yo soy de, por lo menos... agradecer o poner un like. Hay un montón, miles. La verdad que a la gente le toca agradecer el apoyo. Están compartiendo todo esto, están todos indignados porque la gente sabe que a Natacha la mataron. Claro. Y Gonzalo Rigoni es un amigo del poder, por eso tiene impunidad, por eso no tiene los delitos ni de la ley de drogas. Pasa que Rigoni es un tipo proveedor del Estado, un tipo fuerte. Ahora, que tiene contactos políticos. Sí. Le quiero preguntar, entonces, Ulises. Acá hay justicia para unos y para otros no. Le quiero preguntar, aprovechando que está la doctora Rosenfeld con nosotros, ¿Ulises puede tener problemas por
coraje inmenso que está teniendo y quiere ir por la verdad, va por todo. No, yo no creo que tenga problemas. En definitiva, por supuesto, él está cuidando, tratando de cuidar mucho su léxico y la forma de expresarse respecto a terceros, porque tiene que probar lo que dice. Obviamente no alcanza con que él diga, me archivaron la causa y hay responsables fuera del expediente que están moviendo fichas o hilos, sí, para que esto acontezca. Por supuesto que la indignación que él tiene, sí, producto de que le archivaron la causa, que vuelvo a repetir, el archivo es un dolor de estómago, es una patada literalmente, sí, pero no significa que la causa esté cerrada. Pero es una mojadita de oreja, ¿o no? Es una flor de mojada de, claro, oreja, porque le está diciendo, todo lo que me acompañaste no es contundente ni suficiente para una investigación. Claro, pero no, ¿qué pretenden que lleve? Porque no, lo que ha investigado este hombre no tiene nombre. No, y además se parte de algo que es, ella, no sé si un mes antes, dos meses antes, en qué tiempo con anterioridad dijo, no me voy a matar, si aparezco muerta me mataron, no me drogo. O sea, claro, todo lo que ella de alguna manera anticipó fue como el principio de una historia que obviamente es la que se tiene que investigar, porque esta mujer anticipó que nunca, nunca iba a cometer lo que se está investigando en este momento. Más allá de eso, Ulises, yo creo que tenés muchas instancias largas, pero para llegar al final y poder encontrar a los responsables culpables, si es que hoy por hoy están identificados. Ahora, Ulises, yo te quiero preguntar por el tema de actrices argentinas, porque ayer un poco también lo hablábamos con Antonella y ella estaba un poco molesta con ciertas actitudes. Sin embargo, han tuiteado y también se han manifestado a través de redes sociales y pusieron en su Instagram, por ejemplo, ante la decisión de los fiscales Martín Otero y Lida Osores Soler de archivar la causa de Natacha Haidt, exigimos su reapertura. Dice, esclarecimiento y justicia. Natacha denunció abusos en redes de pedofilia en medios, clubes nocturnos e inferiores de fútbol. La relación entre sus denuncias y su muerte debe investigarse exhaustivamente. Esto es lo que pusieron en las últimas horas y quiero saber tu opinión al respecto. Bueno, tengo que agradecerles porque se acordaron después de 5 años. Muchos dirán, poco tarde, ¿no? Porque Natacha la llamó cuando había sufrido una violación, le dieron la espalda. Todos estos años no me ayudaron a pedir justicia bajo ningún modo, porque ellas solamente hacen conferencias con Telma. Pero, dicho esto, tengo que rescatar que en este momento que hayan, sí, por lo menos puesto algo en redes sociales, se los tengo que agradecer. Más vale tarde que nunca, ¿no? Por, sí, lo menos un comunicado. Mencionan... ¿Nadie se comunicó con vos? Hay mujeres que vos tienen más suerte como Telma. Sí, y nadie se comunicó con vos en estas últimas horas. Hay gente que tiene más suerte, horas, como Telma y hacen conferencias. ¿Y vos sentís que...? No, no, no se comunicó nadie. Nadie, sí, nadie. No, sí, no, no. No, y viste que tampoco están... fue un comunicado, viste, nadie se quiere involucrar. No es que, claro, sale Lali Espósito a decir qué peligroso y qué triste. No, Lali se queda callada, viste. Es así, ¿qué va a hacer? Hay cada algunos capítulos... Tiene sus intereses. Es una... A ver, si... ¿Por qué Lali tiene que hablar? Perdóname, Ulises. No, la verdad que la obligación no la tiene. Pero digo, ¿no? Podría tener empatía, ¿no? Siendo tan representativa, ¿no? Podría, digo yo. Pero ¿por qué justo referencia a ella? Triste, ¿no? ¿Por qué cosas justo Lali? ¿Por qué, habiendo existiendo, no, tantas actrices, sí, o personas del medio, por qué justo elegís a Lali Espósito? Bueno, porque ella pertenecía, entiendo yo, al colectivo de actrices. Pero las decisiones del colectivo, Ulises, te digo, porque en algún momento lo hemos tocado, eran colegiadas, o sea, se hacía una asamblea que además, uh-huh, es transpartidaria, o sea, hay personas, sí, de todo tipo de vertiente política, claro, y se votaba qué casos se acompañaban con la anuencia de la víctima, porque se fundó inicialmente como el Me Too en Estados Unidos para, uh-huh, personas agredidas, y en este caso, en un primer momento, no, lógico, había sospechas de la causa de muerte, ahora, sí, claramente vos levantás una bandera de que esto ya es mucho más sospechoso todavía. No, y hay mucho más que investigar y hay un posible crimen. Sí, a ver, no tengo nada contra Lali Espósito. Dije Lali por mencionar a una de ellas, ¿eh? Uh-huh. No tengo nada contra ellas. Porque te la estás agarrando artista con mujeres, digo, sí, las denunciadas por actrices argentinas, también fueron víctimas. Entonces me parecería muy injusto. Si no tuvieron reflejo en un primer momento, está bien que los hayas hecho saber, pero que ahora se sumen y digan, esta, no, causa cerrada, yo, nos hace ruido, me parece que es un acompañamiento hacia vos. Yo, perdón, yo lo que marco es la diferencia, ¿no? Porque
Cuando pasó lo de Telma, Lali apoyó. Y, ahora, y lo de Natacha no. Pero porque Telma lo denunció y hizo una conferencia de prensa y había hecho la denuncia en la justicia inicialmente por abuso sexual agravado, perdón, algo que... Perdón, pero yo justamente, creo, si Natacha, creo, perdóname. Ulises, si es, a Natacha, perdón. Si es inexacto. Natacha no hizo una presentación. Natacha también hizo la denuncia en la justicia de violación, ¿eh? Sí, sí, a ver, la causa anterior. ¿Cómo? Nos ordenamos un cachito. Espera, Ulises, ¿qué decías, Ventura? Por eso, Natacha denunció de la misma manera que Telma, pidió ayuda de la misma manera y no se la dieron. ¿Eh? Mm. Está claro. Perdón, de memoria. Ulises, sí, está claro. El argumento para el archivo, ¿cuál fue? Porque no se escribe en un solo renglón archivo una causa. Ellos se basan en las conclusiones médicas que dicen que Natacha murió de una sobredosis y todo esto de que ella tenía problemas de salud y hablan de estas cardiopatías crónicas que, ¿cómo puede ser que yo tengo estudios 3 meses antes, 90 días antes, un ecodoppler, un electrocardiograma, que dice sin cardiopatía evidente, hablan de un corazón en perfectas condiciones y son estudios justamente del Hospital Tornú? Estamos hablando de un hospital, no estamos hablando, ni siquiera son estudios con un médico privado, ¿se entiende? Clarísimo. Más oficial que eso, ¿no? Y eso no les alcanzó. Es que no les alcanzó. Ellos tienen la orden de tapar el caso Natacha porque molesta a los poderosos, porque hay muchas cosas detrás. Natacha se ha metido en un mundo delicado de la pedofilia, ¿eh? En la famosa noche de Mirtha Legrand, cuando condenó al árbitro Martín Bustos en el 2018, y ahora nos enteramos a fin de año que fue condenado por la justicia Bustos. Después de 6 años, ¿eh? Y Natacha ya lo condenó en el 2018. Causa independiente, ¿no, Ulises? Razón, ¿no? Causa independiente, estás hablando, hay que repasarlo. Fueron de las penas más duras. Causa independiente. A 12 años, primero al organizador de torneos Alejandro Carlos Dalcín, también al exárbitro Martín Bustos que mencionaba recién, bueno, y otros jugadores también que estuvieron involucrados y participaban de esa red de pedofilia que en un momento se creía que era una operación de Natacha Haidt, pero no. Tuvo una condena y se supone, bueno, la tesis de Ulises es que justamente la mataron por esa información. Tremendo. Sensible y por lo menos la de la causa independiente verdadera que dio Natacha Haidt y que terminó en condena, ¿no? Sí. Nosotros le dijimos a la justicia, Natacha se involucró en todo esto. Sí. Le mandé, en el informe este de 30 hojas detallado, le mando el link cuando la fiscal Garibaldi sale a decir Natacha aportó pruebas, aportó chats y un testigo reafirmó parte de sus dichos. O sea, lo dijo nada más ni nada menos que la fiscal Garibaldi. Le mandé también el link cuando Natacha denunció que la habían amenazado, que la iban a matar. O sea, yo le mostré todo el contexto a la fiscalía de San Isidro, a los fiscales. Y así todo, más los testigos, más un montón de pruebas, decidieron archivar e ignorarme y hacer este atropello judicial y violar los derechos constitucionales de la víctima, de Natacha, y violar los derechos constitucionales de los particulares damnificados, que en este caso somos mi mamá, Antonella, yo, aunque yo soy el que se encarga de la investigación, ¿no? Sí. O sea, se cagaron en toda la familia. Sí, ¿eh? Sí. No, son unos corruptos hijos de puta. Perdón la palabra. La hija. Bueno, comprendamos que este hombre viene hace años tratando de saber qué fue lo que pasó con su hermana. Él internamente sabe y por todas las pruebas que consiguió, él está convencido de que hubo alguien que mató a Natacha y que también está el poder encubriendo toda esta situación. Ulises, te quiero mostrar cómo está la encuesta. Nada, como para terminar como con algo de apoyo en este sentido, la gente no está de acuerdo con el fallo de la justicia en un 94%, casi 95% la gente está en desacuerdo con el archivo de esta causa. Así que pues, seguramente porque, no hay ninguna duda de que vas a poder lograr desarchivarla y todo lo que esté en nuestras manos como medio de comunicación, vos sabés que te estamos acompañando. ¿Querías decir algo, Ventura? ¿Le querías decir algo, Ulises? No, simplemente que lo de Ulises para mí definitivamente va bien encaminado y lo que hace referencia... Tanto Ulises, también la escuché acá a Rocío y a la doctora Rosenfeld con relación a que a mí Natacha me decía todo el tiempo, si me pasa algo,
no va a ser sobredosis, sí, no va a ser un accidente. A mí, si me pasa algo, es porque me asesinaron. Bueno, semanas después pasó todo lo que pasó, ¿no? Bueno, quizás puede haber una condena social si la justicia no actúa y vos podés llegar a saber o a sospechar o a tener una certeza de quién fue, como por ahí dar su nombre, empezar a que la gente conozca su cara. La apelación en este momento, ¿dónde está? ¿Sabés? ¿A qué juzgado cayó? ¿En qué situación jurídica está? ¿O todavía no llegaron a apelar desde ayer a hoy? La tenemos que empezar a trabajar. Ah, perfecto. Y estamos viendo eso, ¿no? Claro. Seguramente la tenemos que hacer en la procuración para pedirle que vaya a otra jurisdicción, porque si no vuelve a la boca del lobo. Ulises, Estamos en un laberinto sin salida. Bueno, le vas a encontrar la vuelta, no tengo ninguna duda. Te mandamos un beso, un abrazo enorme y hablamos pronto cuando haya novedades al respecto. Dale. Gracias. Chau, Ulises. Ahí está. Gracias a nuestra compañera también en el móvil. Impresionante lo que pasa con esta situación, ¿eh? Porque al final uno se siente como ciudadano también desprotegido, ¿no? Y además con un caso tan mediatizado, bueno, que puedan suceder estas cosas. Veremos cómo continúa, ¿eh? Pasamos a otro tema y es un enigmático. Hoy día viernes. Vamos a ponerle un poquitito de la alegría de viernes a este día. Y tenemos el enigmático que hacía bastante que no utilizábamos en A la Tarde. Explotó una interna, ese es el título, entre dos pesos pesados. Sí, son dos pesos pesados de los medios de comunicación. Dos conductores, dos animadores y el resto de la información. El gato silvestre es uno. Sí. Podría ser, te digo, pegó en el palo y salió. Después vamos a hablar de ese tema. Te siguieron atendiendo. Que parece que respondió. Perdón. Enseguida vamos con el enigmático, pero te siguieron atendiendo. Que me está esperando hoy. Opa. Otra interna es esa, el gato silvestre contra Luis Ventura. Sí. Pero a ver, dale, vamos con este enigmático de la tarde. Vamos. Te digo, vos dijiste, Cari, pesos pesados, conductores número uno. Me atrevo a decir... próceres de la profesión. Sí. Próceres. Sí. Dos entidades, nombre y apellido, ilustres del periodismo, enfrentados. Y me atrevo a decir que la pelea, ¿se acuerdan ese cruce entre La Nata y Longobardi? Que fue un escándalo y todavía al día de hoy siguen las esquirlas de ese escándalo. Es un poroto al lado de esto. Es una lenteja más que un poroto. Al lado de este enfrentamiento que paso a contar de qué se trata. Dale, muy parecido al tema La Nata-Longobardi. También en radio, ya empiezo a dar pistas, por horarios. Tema horarios que se cruzan. También recuerden, no sé, Feynman, siempre los horarios, ¿no? Cuánto ego que hay en el tema. El horario, el pase. Y hay pases. Sí. En este caso no había pase. ¿Cuánto factura una, cuánto factura el otro? En este caso no había pase porque entiendo que había algún antecedente de celos entre ambos. Ah. Así que por las dudas, los pases, digamos que están quemados, no salen todos mal. Cada vez que se hace, nunca terminan mal. Empiezan bien y terminan mal. Los pases, en este caso no se hacía el pase, pero había una regla clara. Termina tu programa y ya voy a dar un horario. ¿Doy el horario o no lo doy? Sí, así nos orientás. Bueno, 18 horas terminaba un programa y empezaba otro. Uno de los conductores, el que venía después, tenía ciertos problemas en justamente llegar a horario. ¿Qué hace el otro conductor que podría haberle preguntado al conductor que venía? Disculpame, a mí me gustaría alargar un poquito mi programa. Tengo muchas ideas, soy un tipo muy creativo y necesitaría unos minutitos más para bueno, meter todo el contenido que tengo en mi cabeza. Jamás sucedió esa conversación. Este conductor, repito, prestigiosísimo, uno de los nombres ilustres del periodismo argentino, lo que hace es ir directamente al piso de arriba. Viste que siempre las oficinas de los jefes están arriba, uno no sabe por qué. ¿Y qué? Va arriba, pedir el horario. Golpea la puerta en dirección y dice, a mí me gustaría tener la media hora de este otro conductor, porque viste que a mí me va bien
tengo buenas ideas. No. Ah, lo mató al otro, al que venía atrás. Y el conductor tarde, sigue, llega tarde, le deja el programa a los columnistas. Tierra, ¿no? Y esto para mí te está perjudicando. Está perjudicando, bueno, nuestro negocio que es la radio. ¿Vos estás seguro que no hubo una charla entre los conductores como para poder negociar esto? No, directo afirmo. Se fue a hablar a la dirección. Hablé con uno de los protagonistas, me dice, jamás vino a hablarme nunca, directamente me puenteó, y mirá que en algún momento fueron amigos. Ah, que ya no eran más. Bueno, ahora después de esto no sé. ¿Son amigos? Ah. ¿Eran amigos? ¿Fueron amigos? Se quieren, mirá, pero hasta, compiten. Hasta hoy, al mediodía, para mí se querían. Ah. Después de algunos audios que escuché, porque tuvimos acceso a audios exclusivos del conductor que sigue, hacia la dirección concreto, explicando cuál era el conflicto. ¿Y la dirección le dio el horario? Perdóname, Cori. ¿La dirección le entregó el horario al otro conductor? Le sacó el horario. Al conductor que sigue le sacó esa... ¿Le robaron media hora? El serruchador logró su objetivo. Lo que duele que te muevan y que te cambien y que te recorran. ¿Estamos hablando de AM o FM? ¿Se puede decir, Natalia, o no? Todavía no, si AM o FM. Claro, es vital. Bueno, es una radio AM. AM. Una radio, hasta ahí, ¿eh? No, ¿y no sub se puede, 50? No se puede preguntar sub más. ¿Sub 50 se no puede No se puede preguntar más. Lo que te voy a responder es, porque Natalia bien me apunta, si hubo, bueno, algunas situaciones por momentos han terminado en golpe de puño, ¿no? Claro. A las piñas. No, a veces se decía, en este caso... No hubo piñas todavía. Por ahora no. Para. Y si uno de los dos se calienta en serio... No, ahí pues, ¿sabes qué? Lo no, pulveriza. Pero para, pregunto, 10 a 1. Para, Diego, en esa radio... En esa radio, porque nos puede abrir un paraíso esto. ¿En esa radio ya hubo golpes de puño entre dos conductores en algún momento? Es una excelente pregunta. Bien. FM dijo, ¿no? AM. AM, también, entonces. ¿Sabés qué? No sé si fue, pero hubo, bueno, peleas célebres, ¿no? Entre conductores, pero no estoy seguro si en esa radio. Yo creo que tenés que girar un poquito el dial, un poquito para la izquierda. En realidad hay muchas. Un poquito para la izquierda. Para. Y ahora, el conductor al que le usurparon media hora, con todo lo que eso representa, ¿no puede pedir la devolución del horario? Hubo una agresión, Cari. ¿Cómo una agresión? Hubo una agresión. No. ¿Cómo una agresión? Bueno, ¿habría habido? Ay. Uno le tiró. Por la duda. Bueno, uno le tiró al otro un objeto. Le habría tirado. Doctora Rosenfeld. Le habría tirado un... Uno le habría tirado un objeto... Un proyectil. No contundente. O sea, lastimaba. Medio lo citó a duelo. Pero un objeto no propio para el daño, un digamos. Suspiro. De los duelos. Pero viste cuando tirás un... No era un vaso de agua, pero algo parecido. No quiero dar la precisión. Espera. Repasémoslo bien rapidito toda la información. Y a mí me gustaría hacer... No sé, le digo a Natalia, no lo conversamos antes. Bueno. Hacer una encuesta en Twitter a ver si la gente se anima a decir muy perspicaz quiénes la son... la gente y siempre los que nos quiénes miran, son siempre lo sacan, pero bueno. Estas dos figuras. Estamos hablando de emblemas de los medios de comunicación. Sí. Son dos pesos pesados, dos conductores que se han enfrentado por 30 minutos... Porque es así, ¿no? El tiempo vale oro. Un pasito al aire. Por 30 minutos de un programa de radio que sucede en la AM. Lo que sucede es que uno de los conductores, como veía que el otro llegaba tarde, fue a pedir a la dirección que le den esa media horita para él. Estuvo mal. Para cuidar la radio, ¿no? Nos cuidamos a todos. Escúchame, ¿qué le dijeron al otro conductor cuando le explicaron que le habían dado esa media hora al conductor anterior? Y ahí está la calentura. Le dijeron, vos no llegás, va a ser lo mejor para la radio, para vos también. Pero esto, perdón, verso, si es que es un hecho consumado ya, es un hecho consumado. Es un hecho consumado. No, desde ¿qué pasó? A ver. Te hago una pregunta. Sí, significa que si yo prendo esa radio, por ejemplo, ya me encuentro con el conductor que debía haber entregado a las 6, que estás a las 6. Bueno, acá es que todo estalló porque ese fue el primer conflicto, hasta ahí el segundo conductor
se cayó la boca, total, bueno, llegaba tarde, claro, era entendible que la dirección tomara esa decisión. Pero sobre esa llegada todo, tarde, sí. Perdón, ¿eh? Esa llegada tarde tenía sí. que ver con que ese conductor venía de otro trabajo, entonces claro. llegaba tarde o porque y llegaba bueno. tarde porque llegaba Esperá, tarde. Hasta acá. Sí. Ahora seguimos dando información, pero mientras invito a la gente con el hashtag a la tarde y arrobando a JaxTV, ¿quiénes son estos dos pesos pesados que se están peleando por media hora? Aunque me parece sí. que la media hora ya se la dieron al primer conductor. Te corrijo, Cari, no se hace con los conductores, pero ¿por qué no di la información yo? No se están peleando por 30 minutos. A partir de ayer, se están peleando por 37 minutos. Voy a explicar. ¿Por qué? ¿Cómo? Eran 30. Es la inflación. 7 minutos no fueron la gota que rebalsó el vaso porque hasta los 30 minutos... El otro se la bancó. El segundo se la morfó. Es casi programa Se la morfó doblada, el segundo. Digo, buena frase. Con lo sí. Dios. Bueno, lo hacemos. Yo llegaba tarde. Sí, sí. Lo quiero a este conductor que va a ocupar esta media hora que correspondía no pasa a mi espacio. Nada. Bueno, me acomodo. Hasta ahí todo bien. Flexible como la caña de bambú. Mirá qué bien. Exacto, sabiduría. Sabio. Muy bien. Pero se engolosinó el primero. Y además de los 30, le afanó 7 sí. minutos. Y ayer más. Le sacó 7 minutos. Uh-huh. Este segundo conductor se entera. Y directamente al aire, al mejor estilo, la nata. ¿Qué hizo? Hace un descargo furibundo. Diciendo, ya me robó 30 minutos. Todo al aire, ¿eh? Sí. Un escándalo. Es más, ¿qué hora es? Sí. El primer conductor está al aire. Seguramente se está enterando de esto. Espera, Dieguito, sí. porque lo que le quiero contar a nuestros amigos y amigas que están del otro lado es que te vamos a mostrar el descargo que claro. hizo. Exactamente, vamos a revelar este enigmático en minutos solamente. Lo único que queremos es jugar un ratito más con vos y que por Twitter nos digas de quiénes se trata este enigmático de la tarde. Sí, continuamos, Diego. Dos próceres. El primer conductor en este momento está al aire. Sí. Es un tipo recontravispado, su producción, bueno, voy a dar una pista. Sus productores, sus exproductores, los actuales, siempre están bien entrenados y seguramente le estén avisando de esto que estamos contando. Opa. Sí. Porque deben saber, ¿no? ¿Es una escuela trabajar ahí? Puede ser. No quiero ir más allá porque si no vamos a... Es una escuela o un develar. Colchón de fakir. Sí, bueno, como todas las buenas claro. escuelas siempre tienen cierto rigor, ¿no? El programa es sobre político. Sobre todo en términos periodísticos. El programa es político, espectáculo. Tiene mucho de política, es un magazine. Ajá. La política tiene mucho protagonismo. Y el programa que sigue es de variedades, podemos decir, para bien. No ser muy específicos. Muy bien. O sea, que importaba mucho más el que terminaba sí. 6:25. Exacto. Bueno, ayer lo que pasó y 37 le entregan el programa y el segundo conductor que hasta acá tiene, sí. le había, era muy considerado respecto a su antecesor, uh-huh. se cansó y al aire, viste que la nata en un momento, en uno de los pases, se quedó en silencio. Se quedó callado. Sí, sí. Incluso acá en América una vez, cuando le entregaron tarde, directamente se puso a leer un libro. Fue su acto sí. de protesta, claro que sí. Exactamente. Bueno, en Mitre se quedó callado el tiempo que le habían entregado tarde, pero sí. este conductor, el segundo, no se anda con vueltas y directamente dijo de todo al aire, sin filtro. Bueno, acá mirá, ya hay gente respondiendo en Twitter y dicen, la nata con Feynman. La nata no con horario, Feynman. No por el horario. Peor. Claro. Es a la, de, horario a la tarde. No, es a la peor. 18. A la tarde. Y que el segundo no se enoje más porque no hay nada polite, viste, diplomático. Sí. Directamente parte a la acción. Lo conocemos bien. Sí. Apa. Y no tiene grises. Es blanco negro. ¿Puedo decir algo? Sí, sin dale. Conocer la emisora sí, sí. y los conductores. Sí. Acá la emisora, discúlpenme, porque tal vez el día de mañana uno puede llegar a trabajar ahí. Se está lavando las manos y le ajá. dijo al segundo conductor, el primero me pidió tu horario. Getoneo genera artística en su radio sí. y ¿sí? arma quilombo entre dos periodistas que eran los amigos. Se enoja, los enoja. Y además, chicos, ¿cuánto le sí. quedó? Si el primer conductor, o sea, si el conductor que dijo, miren, yo tengo trabajos, voy para allá después y puedo que me atrase, ya se lo había avisado a la radio, también es una mala intención de la radio no respetar lo que claro. ya había hablado con ese conductor en su momento. Les cuento que ya en Twitter la gente ya se enteró, ya sabe de quiénes estamos hablando, buenos, así que es momento
de revelar y de develar el enigmático de la tarde. Vamos, Diego Estévez, ¿de quién estamos hablando? ¿De quiénes estamos hablando? ¿Quiénes son los protagonistas del enigmático de hoy? La pelea menos pensada, Cari. ¿Tenemos el tape para presentarlo? ¿Hay un tape? ¡Ah! Bueno, ¿qué? Esta producción tiene techo, ¿eh? Lo devela el tape, entonces. Dale. Ahí está. Bueno, ¿estamos listos? ¿Listos? Sí. ¿Preparados? Ya, mira. Hoy cuando estaba esperando el comienzo de Ventura Show, estuve escuchando el interesante informe que estaba presentando Chiche Hellblum en su programa, pero en mi horario. Sigo mirando el reloj y veo que el reloj me marca 18:36, después viene 18:37, después viene avanzando y el Ventura Show comenzó exactamente 18:40, cuando debe comenzar a las 18:30. Digo esto porque el señor Chiche Hellblum, en determinado momento de su vida, por necesidades propias, invade de alguna manera este espacio cuando va y pide media hora dentro del horario que era el Ventura Show, que iba de 18 a 20. Me doy cuenta que ya no conforme con haberse quedado con media hora, porque yo llegaba tarde, ese fue uno de sus argumentos, entonces me rompe las pelotas que, sin pedir permiso o llamarme o algo, una cosa es hacerse el... Otra cosa es ser. Yo no soy ningún. Las cosas las dejo pasar, pero no miro para otro lado. Bueno, chicos, esto duró. Este descargo duró bastante más tiempo. Hicimos una suerte de edición, pero bueno, que se va a ampliar en este mismo momento. Ventura, estabas enojadito, Ventura, ¿eh? Y la verdad que muchas veces uno no solo se calienta por uno, se calienta por la gente, ¿no? Yo he estado un poco cansado de la vulneración de un horario de que estaba establecido, que había sido arreglado con Radio del Plata. En las mejores condiciones, y en un momento donde me están llamando de tres radios, yo elijo quedarme en Radio del Plata por el trato, por la gente. Sí. Tener que estar en pleno aire, viendo y aguantando gente de la producción de Chiche que entra llorando porque se va, porque la maltrataron, porque esto, porque lo otro. Pau, pau. ¿Y quién la maltrata a esa gente? Pero además eso no es lo único. Él, con el cariño que me tiene, y yo con el respeto y cariño que le tengo, me hubiera gustado que si él quería ese horario, yo se lo daba. Es como si yo ahora toco timbre en el noveno y digo, ¿me das el programa Chiche Hellblum, que lo quiero conducir? Porque total faltó él hoy. Que falta seguido. De la misma manera que yo llego tarde, él falta seguido. Entonces yo lo que digo es, no vale una llamada telefónica, no vale un café. Mirá, Ventura, pero ¿qué relación tenías hasta hoy con Hellblum? La sigo teniendo. Polémica en el bar, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Karina? Pero son amigos de toda la vida, trabajaron juntos, ¿cómo es el tema? Laburamos en polémica, nos trenzamos en debates, todo fenómeno. Yo lo quiero a Chiche. Sí. Se lo digo esto, lo digo públicamente, porque él indirectamente hizo público esto al tomar un horario que no era el de él, haberlo tramitado él y sí, haber corregido él. Yo lo que digo, lo digo porque lo quiero. A mis hijos, cuando le tengo que decir algo, no voy con el edulcorante, ¿eh? Se lo digo como se lo tengo que decir. Sí, sí. Porque cuando uno quiere a alguien, lo mejor, cuando algo no le pensar, cae bien. ¿Qué te hace pensar que no te lo pidió directamente a vos el horario, conociéndote, teniendo una buena relación, sabiendo que sos un tipo? Yo no lo sé, no sé, tampoco voy a ir a preguntar. Pero yo lo que digo es, con la confianza que tenemos, levanta un teléfono. Claro, y hablemos. Levanta un teléfono y decís, mirá, Luis, necesito este horario y yo te lo regalo. Pero se cruzaron ya ustedes dos, porque generalmente uno ingresa al estudio y el otro sale. ¿Se han cruzado? Yo te voy a explicar. En algún momento Radio del Plata negoció la posibilidad de hacer el cruce entre el final de él y el comienzo del programa. Sí. Pero ustedes saben que América modificó el horario de la tarde muchas veces y sí, yo al estar a la tarde, sí, muchas veces esos horarios eran fluctuantes. Claro. Después te vienen los piquetes, los cortes de ruta. Está bien, pero más allá de esto que estás explicando. Y no siempre llegas en hora. Por ejemplo, vos, cuando llegás y 37 o y media y él se estiró con su programa, ¿él sale del estudio y vos entrás o no? ¿O no se ven? No, yo no lo veo. ¿No lo ves? No, porque vos llegás tarde, dice él.
No, pero él se excedió con el horario. Sí, pero él falta su programa. Claro. Pero él inventa la media hora llenando la... A ver, yo te digo, yo venía escuchando la media hora y la verdad... Porque hay gente que alarga el cualquier, cualquier cosa que haga está bien hecha, porque él conoce el medio, es un maestro. Lo que digo es... ya que te tomaste la media hora, no sigas avanzando. Claro. Porque entonces voy a quedar como un boludo. Igual lo que yo te conozco, sos, me imagino mis compañeros todos van a coincidir, sos un gran compañero, hasta me da pudor decirlo, porque sos un tipo que tiene una trayectoria que está por encima de todos nosotros, pero así todo, sos un excelente compañero que lo que no tiene y es lo que más abunda en televisión es ego. Uh-huh. Luis, no sé, el ego lo deja en la casa, no sé, pero verdaderamente. La media porque hora, algo de ego tiene que tener para hacer si esto. Usted, si avanzan un poco en lo que yo dije al aire, lo que dije es, si querés el Ventura Show hacerlo de cabo a rabo, hacelo. Yo te voy a estar escuchando porque lo vas a hacer bien. Voy a estar pendiente de tu programa el día que vos no vengas, entonces para ir y ofrecerme como conductor. Pero vos sentiste que te traicionó, que te jugó sucio porque fue a cerrucharte el espacio. Viste cuando a alguien que vos querés le decís algo, se lo marcás y no te da bola, me dio la impresión como que estaba invadiendo ya un lugar que no era el del. ¿Pero hablaste con él? ¿Hablaste de esto con él? Pero yo tengo miedo de irme. ¿Cómo es? En sus cabales. ¿Entendés? Porque a lo mejor me responde acostumbrado a castigar a su propia gente que viene a llorar al estudio. Es más, yo tengo al Pato Venegas, que es el humorista que le hace la voz. Muchas veces lo meto en un brete, que él no lo quiere meter. Le dice, este Chiche, otro más, viene a llorar acá. Lo hacemos medio en joda y medio en serio, pero sí. La Esto gente que viene contando ahí. Esto es de un tipo que está enojado. ¿Cómo? Esto que estás contando es porque estás enojado en serio, no lo contarías. No, estoy narrando la verdad. Esto es lo que pasa. Ahora, perdón, quiero hacer otra pregunta. A ver, solo en el estudio. Ventura, él quedó solo ayer. Ayer se quedó solo. Oíme, pero este enojo que vos tenés, ¿está bien dirigido? ¿Tiene que ser hacia Chiche Hellblum o es a los directores de la radio, que son los que definen si te suben, si te bajan, si te quitan, si te dan? Discúlpame, si tu amiga está en el horario anterior, te entrega tarde y va y te pide arriba que dame la media hora del arranque de Karina, ¿vos a qué te vas a quejar? ¿La autoridad o la llamas a tu amiga? Vení. Claro. Uno más uno. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Es que acá los que definen siempre son las autoridades. No, porque por más que uno... No, eso es un error. No definen las autoridades. Define... el trabajador, el profesional. Yo estoy acá porque quiero estar acá. Sí. Y entonces la empresa me considera. Pero ojo, que si a mí no me gusta, yo me voy y listo. Mirá qué fácil. No, además, habiendo amistad antes, coincido con Luis que habiendo amistad... ¿Cómo? ¿Habiendo un llamado con un amigo? Que es probable que te llame. Te tomas media hora, no me llamás por teléfono. Empezás a avanzar sobre uno... Te enojás con tu gente, la retás, la rajás... No, y la pero tengo que estar, además de tomarme, tengo que estar atendiendo a la gente que me está entrando. ¿Vos consolás a la gente que sale mal pero de la bueno, de Chiche? Pero bueno, vos ves que te entra uno enojado, que el otro se va, se viene a despedir. La verdad me siento como el culo así, en algún lugar. ¿Siempre fue así o en el último tiempo? Mirá, yo, ¿sabés qué? Yo no miro para los costados. Yo miro para mi programa. Mi programa, venís ahí, vienen de otros pisos, vienen a comer sacu de miga, Coca-Cola, de todo. Sí. El programa es un holgorio, es una fiesta. Y yo quiero que sea así, es como es acá. ¿Cómo pasamos acá? ¿La pasamos bien? Excelente. Y entonces no querés salir de acá, porque este es tu mundo, tu universo es este. Entonces no me toquen lo mío. Lo mío es mío. ¿Pensás que Chiche te va a contestar? No importa. Pero ahora está en el aire. ¿Te va a contestar de manera radial, como lo hiciste vos? Perdón, ¿o te va a contestar por privado? A mí no me importa. Como a él no le debe importar esto. Entonces no le importa. Así que no importa. Luis, en un punto te importa, porque estás diciendo yo no voy a atacarlo a Chiche porque sé que... Pero no lo estoy responder. Diciendo por mí, lo estoy diciendo por mi gente. Es una fuente de trabajo. Ese programa le da de comer a mucha gente. Entonces yo a esa gente le cuido el bolsillo. Pero vos si fuera otro vas y le decís esto está mal. Y si no fuera otro, lo arreglaba en el baño. Quédate tranquilo. Bueno, a ver, Chiche se está enterando en este momento de la respuesta de Ventura. Él está claramente haciendo su programa de radio. Así que
esto va a continuar. Terrible. Estamos, yo quisiera poder hablar con Chiche. Hay que ver, no sé, si Ventura. El programa hoy, creo que Luis tiene el temor de cruzarlo, porque si le... Chiche es divino, pero sí, hay un día que está trulado y te sí, responde de pronto de, sí, sí, destempladamente, y vos podés responder mal. Claro. Está bien. Así de simple. Bueno, ¿y esa habitualidad hace cuánto empezó? Porque él pidió una media hora, ¿a partir de cuándo? ¿Hace un mes? ¿Hace una semana? ¿Hace... cuando supongo que él tiene otros trabajos, seguramente en los otros trabajos lo condicionaron también a nivel de horario, lo afectaron, sí, le convenía entrar, prolongar. Está bien, pero es un tema de él. Pero eso con un llamado de teléfono. Luis, sí, mira, te tomo esto, listo. Ahora vemos, vamos a continuar con este tema enseguida. Pero tengo que contarte algunas cositas. Por ejemplo, zona libre de liendres y piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas, que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre, de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso a los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre, no tóxico, seguro y 100% efectivo. Ahí está, semana del colchón en Canon. Tenés 30.000 pesos para regalarte. Sí, para comprar tu colchón en los puntos de venta Canon de tu barrio. Aprovechá hasta el 27 de marzo para usar el cupón y empezá a disfrutar tu nuevo Canon. Contame, Rusito, por favor. Te cuento, Cari, que en la semana del descanso elegí Canon. Consultá bases y condiciones en canon.com.ar. Yo disfruto de mi Canon. Cada día es mejor. Leo como y miro series. Siempre es Canon mi colchón. Y Canon, Canon, Canon es mi colchón. Vieron que antes de ir al supermercado hacemos una listita para comprar lo que necesitamos, pero casi siempre terminamos sumando al carrito otras cosas, gastando de más. Bien, Swiss Medical tiene un plan para que no te pase lo mismo con tu cobertura médica. Se llama Plan S, es tu plan cuando lo necesitas. Contanos, Ruso. Cotizalo ahora en swissmedical.com. Para cuidar tu cabello en el verano, te recomendamos Lola Cosmetics, línea capilar desarrollada con productos naturales y orgánicos. Lola Cosmetics nos ayuda a hidratar, nutrir y reconstruir de acuerdo a la necesidad de cada cabello. Lola Cosmetics es vegana y libre de crueldad animal. Conocé todo sobre Lola Cosmetics en Instagram y conseguí los productos de la línea en los distribuidores oficiales de la marca en Argentina. Después de tanto hermetismo, después de tantas dudas, se supo finalmente qué es lo que tiene Kate Middleton. A ver, vamos a estar hablando de esto en profundidad en el próximo bloque, pero ¿podés contarnos un poquitito, Luis? Sí, Karina, porque reapareció hoy, iba a reaparecer el día 30, según un informe de la propia Corona, reapareció hoy con un video en un fondo, se supone que es un jardín, explicándole al pueblo inglés, y al pueblo que respeta a la Corona inglesa, su situación. Fue operada abdominalmente en diciembre y allí, luego de una biopsia, se detectó. Detectaron células cancerosas y se está sometiendo a una quimioterapia. Fin del misterio, terrible situación la que atraviesa esta familia, que recordemos, el príncipe Carlos también está con un cuadro oncológico tratándose. Bien, enseguida, El rey Carlos, es verdad, pasa que fue durante tantos años, ¿no? Casi esperando llegar a ser el rey, increíble. Enseguida vamos a ampliar esta información. Mientras, necesitas flexibilidad articular, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Nuevo Curflex, triple acción con colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Así es, Cari, Curflex. Volvé a conectar con el movimiento. El movimiento de tu cuerpo se apoya en tres ejes: cartílagos, articulaciones y huesos. Nuevo Curflex triple acción, colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Curflex. Tu nivel de inglés es muy poquito. O recontra mil poquito. Aprende ahora. Porque yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La vida me divierte y me excita. ¡Parama! Algunos podrán decir que la camiseta les queda grande. Pero muchos otros alientan. ¡Vamos, Julián! Que nada te detenga. Rexona no te abandona. Probá la nueva edición limitada de Julián Álvarez. Protección superior que no para. Me tranquiliza dejar todo preparado y en las mejores manos.
Nutrilon 4 tiene una fórmula con vitaminas A, C y D, prebióticos y posbióticos. Listo y práctico para cada momento. Tu vida, nuestra ciencia. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Oralzone Max, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oralzone Max, tu boca lo pide a gritos. Un día le pedimos al agua que se abriera. Y como nos hizo caso, empezamos a pedirle más. Le pedimos que baje, que suba, que apague, que encienda. Incluso que nos cuide el corazón. Y cuando pensábamos que ya no nos podía dar más, llegó Glaciar Más. Una nueva línea de aguas funcionales con nutrientes claves que ayudan a tu bienestar. Nuevo Glaciar Más. Al agua se le podía pedir más. Que el estreñimiento no te transforme en una estatua. Probá Ciroelax, el laxante de origen natural que te dará el relax que necesitabas. Relax con Ciroelax. Mayonesa Hellmann's es tan rica y cremosa que hace que tu milanesa sea todavía más... milanesa. Hacé la diferencia con Hellmann's. Mirá cómo tengo los poros. Vení que lo vemos mejor acá. Con el paso del tiempo, los poros se agrandan y se hacen más visibles. Es todo falta de elasticidad. Mirá. Ah, sí, Vagovit facial. Re. Vagovit Pro Lifting refina los poros, porque su vitamina A aumenta la producción de colágeno, devolviéndole tu urgencia a la piel. Y en relación al precio y la calidad, difícilmente encuentres algo así. Descubrí Vagovit facial. Bueno, Merisur, nos anticipamos al robo, actuamos de inmediato y si es necesario, activamos Zero Vision. Disfruten de sus vacaciones, nosotros siempre estamos para protegerlos. Verisur Alarmas. Llama al 0800-222-4014. Personas que protegen personas. 100% juego. 100% amor. 100% cuidar a los que más querés. Llevas mucho más cuando elegís Ayudín. Llevas 100% limpieza efectiva más desinfección. Cuando realmente importa, confía en Ayudín. Pensá la respuesta a cada DM sin pensar en tus datos. Recarga 2.000 pesos y disfruta por 30 días, 2 GB, WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas y noches libres y el crédito que recargues es tuyo. Conseguí tu chip personal prepago. Personal. Conexión con prepago. Conexión total. El nuevo Veldent Frutilla Lima tiene crunch, relleno líquido y un sabor único. Combina diferentes sensaciones como vos cuando activás ese recital. Mood aburrida. Estás en el show y faltan 2 horas. Mood emocionada. Sale la banda. Nuevo Veldent. Combina con todos tus moods. Veldent. Activa tu frescura. La picazón es síntoma de que tenés hongos en los pies. También pueden aparecer ardor, enrojecimiento o descamación. No te desesperes. Piesidex con terbinafina alivia los síntomas 4 veces más rápido, eliminando el hongo en 7 días. Más rápido no hay, no existe. Conseguilo a un precio conveniente. Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello. Nuevo Megacystin Blocker con L-cistina y cucurbita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT, disminuyendo la caída. Megacystin, salud desde el interior. Maybelline New York trae la máscara Sky High Cosmic Black. Alargamiento extremo y volumen definido, con pigmentos negros intensos. Cepillo flexible. Sky High Cosmic Black, de Maybelline New York, la marca de maquillaje número 1 del mundo. Nuevo Sin Roncar, el primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos. Sin Roncar, bienvenida a la noche más tranquila. Arrancó la cuenta regresiva. María Becerra en vivo por Flow. Disfruta de la transmisión exclusiva de su show desde donde estés. Este 23 de marzo, mira a la nena de Argentina en su presentación más esperada, solo por Flow. ¿Dolor de panza? Contá hasta 9. ¿Cólicos? Contá hasta 9. ¿Hinchazón? Contá hasta 9. Presentamos Hepatalgina 9 hierbas. Sus 9 poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los 5 minutos, controlando efectivamente el dolor de panza, los cólicos, espasmos y la hinchazón abdominal, relajando los músculos contraídos. Hay una nueva forma de aliviar tu panza. Es segura y de origen natural. Hepatalgina 9 hierbas.
que el estreñimiento no te transforme en una estatua. Probá Ciroelax, el laxante de origen natural que te dará el relax que necesitabas. Relax con Ciroelax. Maybelline New York trae la máscara Sky High Cosmic Black. Alargamiento extremo y volumen definido, con pigmentos negros intensos. Cepillo flexible. Sky High Cosmic Black, de Maybelline New York, la marca de maquillaje número uno del mundo. El movimiento de tu cuerpo se apoya en tres ejes: cartílagos, articulaciones y huesos. Nuevo Curflex Triple Acción. Colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Curflex. Agarol es lo único que siempre me funcionó. Es frustrante querer ir al baño y no poder. Probé varios laxantes. Seguramente alguno me habrá ayudado. Pero tengo el recuerdo de tener que salir corriendo al baño. Básicamente el terror de todas. Por eso siempre me quedé con Agarol. Me hace sentir como si el problema no existiese. Así que ya no probaría otra cosa. Para quien no sabe qué hacer, la solución está acá. Unidosis en cápsulas blandas para un alivio controlado. Agarol Gel Caps. Poet te da un doble beneficio. Fragancias intensas y duraderas con esa limpieza fácil y efectiva que buscas. Poet, sentí tu casa. Descubrí Poet Alegra tu Día y disfruta más tu casa. Pensá la respuesta acá a DM sin pensar en tus datos. Recarga 2.000 pesos y disfruta por 30 días, 2 GB, WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas y noches libres, y el crédito que recargues es tuyo. Conseguí tu chip personal prepago. Personal, conexión con prepago. Conexión total. ¡Paren todo! ¡Gran noticia! Tafirol, el número uno en alivio, descubrió un doble efecto bloqueador del dolor. Nuevo Tafirol Duo. Con la potencia del paracetamol de Tafirol para aliviar todos los dolores. Y con la rápida acción desinflamante de su nuevo ibuprofeno. Más paracetamol de Tafirol. Nuevo Tafirol Duo. Alivio efectivo y potente del dolor. ¿Dolor de panza? Contá hasta 9. ¿Cólicos? Contá hasta 9. ¿Hinchazón? Contá hasta 9. Presentamos Hepatalgina 9 hierbas. Sus 9 poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los 5 minutos, controlando efectivamente el dolor de panza, los cólicos, espasmos y la hinchazón abdominal, relajando los músculos contraídos. Hay una nueva forma de aliviar tu panza. Es segura y de origen natural. Hepatalgina 9 hierbas. Te presentamos a los cabeceadores. Para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien. Cabeceadores pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Bueno, Merisur, nos anticipamos a robo, actuamos de inmediato y si es necesario, activamos Zero Vision. Disfruten de sus vacaciones, nosotros siempre estamos para protegerlos. Verisur Alarmas. Llama al 0800-222-4014. Personas que protegen personas. Estamos a un milka de distancia. Elegí el tuyo. ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hacé algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia. Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol es Espadol. Con esto vas a ver que no se me cae el pelo. Ma, ¿probaste con el nuevo Sedal? Su fórmula con nutrientes y vitaminas fija el pelo a la raíz, reduciendo la caída. Nuevo Sedal Prebióticos y Biotina. Reduce la caída desde la raíz en tan solo 4 semanas. Con Armonil se puede. Estabas complicado. Y viví acelerado. Me subí al auto, era todo insultos, bocinas. Hasta que un día dije, basta. No es que tengo que bajar un cambio. Tengo que bajar 5. Y ahí descubrí Armonil. Y te ayudó por lo que veo. Y ahora me agarro un embotellamiento y no te digo que me pongo a cantar un bolero, pero lo tomo mejor. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad y la irritabilidad. Con Armonil no estás solo. Bueno, Merisur, nos anticipamos a robo, actuamos de inmediato y si es necesario, activamos Zero Vision. Disfruten de sus vacaciones, nosotros siempre estamos para protegerlos. Verisur Alarmas. Llama al 0800-222-4014. Personas que protegen personas. Cuando elegís Ayudín Ropa, llevas el poder de eliminar las manchas más difíciles, dejando tu ropa como nueva en cada lavado, todos los días. Llevas mucho más cuando elegís Ayudín Ropa. Llevas el experto quitamanchas sin lavandina que deja tu ropa como nueva. Cuando realmente importa, confía en Ayudín. Piece of rap.
Olé increíble con el nuevo Axe Black Remix, con notas de Visa. El debate del espectáculo, con Denis Dumas, este sábado y domingo a las 18, por América. ¿Despertás a la noche o te desvelás seguido para dormir bien? Por fin llegó a la Argentina Dormirte. Dormirte es el único medicamento en sobrecitos en forma de té caliente con una formulación exclusiva que actúa rápidamente como un poderoso facilitador del sueño. Dormirte no produce acostumbramiento, tiene sabor agradable y viene en prácticos sobrecitos individuales para comprarlos cada vez que necesitas. Antes de acostarte, un tecito de Dormirte. Dormirte, de verdad, solo cuesta, ¿sabés cuánto? 500 pesos. In January, I underwent major abdominal surgery in London, and at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment. This, of course, came as a huge shock. And William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family. As you can imagine, this has taken time. It has taken me time to recover from major surgery in order to start my treatment. But most importantly, it has taken us time to explain everything to George, Charlotte and Louis in a way that's appropriate for them and to reassure them that I'm going to be okay. As I've said to them, I am well. And getting stronger every day by focusing on the things that will help me heal in my mind, body, and spirit. Having William by my side is a great source of comfort and reassurance too, as is the love, support, and kindness that has been shown by so many of you. It means so much to us both. Bueno, muy bien, este es el comunicado que dio la corona británica para explicar la situación de salud de Kate. Esta misma semana estuvimos hablando acá con Tartu de lo que pasaba, por qué no estaba Kate por ninguna parte. Medio que en algún momento hasta nos reímos de la situación, pero... Porque pensábamos que era en realidad una especie de intriga palaciega. Sí, pero el desenlace es realmente muy dramático. Nuestro compañero Tartu está en comunicación con A la Tarde. ¿Qué haces, Tartu? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va, amigos? Los extraño. Sí, por supuesto. Hoy la verdad que resultó un shock. Atención con esto, digamos, fue un shock. También creo que, por supuesto, va a estar conectada Debbie, que va a contar cómo se está viviendo esto en Londres. Uh-huh. Pero fue un shock también porque es algo que no es habitual en la corona, este tipo de comunicación. Generalmente es un comunicado donde se le informa a la prensa qué es lo que sucedió. Esto es en primera persona, es un video... Por supuesto que Karina y equipo, al principio en los submundos de internet hubo una duda. Che, ¿no será un video hecho con inteligencia artificial? Ya se preguntó eso. Mirá. En serio, ¿eh? Claro, sí, bueno, todo es posible hoy. Con la inteligencia artificial todo se puede lograr. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cuál sería la otra situación entonces si este video no es un video real? Tartu. No, punto uno, llamó la atención y la sospecha de que esto no es algo habitual, la primera vez que se hace, de verdad, siempre es un comunicado, inclusive al estilo old fashion, ¿entendés? O sea, es un comunicado, o un mail, o un papel, algo que dice, esta es la situación. Sí. Ahora era una persona hablando a cama y mostrándose. Y después, porque apareció otra vez la idea del doble. No está ausente todavía la idea del doble. Pará, yo entiendo que vos vas a decir, pero pará, esa es Kate. De hecho, Kate. Cuando te metes en Reddit y en algunos lugares de internet, dicen, no está hecho con inteligencia artificial, ya lo comprobamos, porque ahora hay programas que pueden comprobar eso. Esa es Kate. Sin embargo, viste cómo es, también había otros grupos que decían, bueno, ¿y qué pasa con la doble? Entonces ahí es donde empezás a averiguar, ¿qué? ¿Había una doble? Y resulta que apareció ahora una doble llamada Heidi. Sí. La producción tiene las fotos. Sí, ahí la estamos viendo, donde... Tartu. ¿Pero para qué sirve? ¿Para qué? ¿Por qué tener una doble? ¿Para qué? Bueno, en su momento, ahora sí tiene todo sentido en su momento. ¿Por qué? Porque viste que contó que ella tuvo una operación abdominal. Atención, no te dicen qué tipo de cáncer es todavía, ¿viste? Ellos te dicen, bueno, fue un cáncer. En ese momento ni siquiera se sabía que era cáncer. Después, analizando los tejidos, sí se dieron que había dado cáncer. Acordate, Karina, que nosotros justamente, mira, codo a codo dijimos la hipótesis de que posiblemente le hubieran removido el útero en su momento también. Sí. Eso tan claro. Entonces, bueno, al principio se dijo, bueno, ¿cómo es una operación en la que convaleciente no te puedes mostrar? Aparece la hipótesis del doble. Bueno,
no la mostramos. Y si hay que mostrarla, pongan a Heidi, pongan a una doble. Entonces, a partir de ahí, en Inglaterra empezó esta especie de, ¿cómo te podría decir?, fruición por saber si es o no es Kate. Tartu, bueno, finalmente es Kate. Te hago una pregunta, porque creo que más allá de que las coronas del mundo están tratando de acercarse a la población, lo hizo Isabel II cuando armó la Cámara de los Comunes para que los ciudadanos ingleses convalidaran los impuestos, nada menos, pero es histórico que se comenten dolencias, salvo que haya gravedad extrema, que tanto el rey Carlos III como la princesa Kate comenten estados clínicos que ellos tendrían que transitar, como lo hacía Isabel II, en absoluta intimidad. Sí, es cierto, es cierto. Primero, qué interesante lo que vos marcás, porque ahora justamente empezaron a hacer esos links, ¿no? Digamos, justo en el mismo momento, digamos, Kate con cáncer, Carlos con cáncer. Claro. Eso. También nombraron a Sarah Ferguson, ¿te acuerdas? La tía de Martín Barrantes, el ex de Pampita. Sí. También con cáncer. Entonces empezaron a hacer un link de esas cosas, y justamente con lo que decía Luis, cómo han sido tratados en ese momento. En este caso lo que pasó, Luis, fue que, y también se está viviendo en Londres particularmente, una especie de abrazo emotivo a Kate. Claro, o sea, sí. que haya contado esto, que haya dado la cara y que haya contado que con 42 años está sufriendo esta dolencia, un cáncer. Que atención con esto, digamos. Quizás tengamos gente, todos tenemos conocidos que han pasado por esta situación. Hoy por hoy es una enfermedad crónica el cáncer. Antes sí te mataba con alto grado de letalidad. Ahora es una enfermedad crónica con la cual quizás tu calidad de vida durante un tiempo disminuye, pero posiblemente puedas recuperarte un 100%, como dice la misma Kate. Yo me siento más fuerte cada día. Sí, totalmente. Bueno, sí, ojalá que así sea, por supuesto. Tartu, vamos a sumar esta conversación a Debbie Frassino desde Londres, ¿eh? A ver qué información nos trae. Debbie, ¿cómo te va? Bienvenida a la tarde. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bueno, impactados con la noticia. Contanos, Debbie, ¿cómo se vivió allá? Bueno, están en un momento lo estaban como mencionando, ¿no? Como este abrazo que se le está dando, porque claro, hubo tanta teoría sobre ella, hasta que estaba muerta y como de cierta manera, obviamente no a nivel burla, ¿no? Pero sí como, bueno, o sea, murió y están haciendo todo este circo porque no saben cómo dar la noticia, porque es... Kate hoy en día es como el pilar dentro de lo que es la corona británica, es una de las más queridas, entonces como que nada, se volvió como medio un motivo de risa, ¿no? Todo donde ella podía estar y demás, y que hoy salga dando este discurso en donde también una de las últimas partes ella menciona a sus hijos, que obviamente todos sabemos que son chiquitos, que las personas que estuvimos y pudimos acompañarnos, aquellos que tuvieron cáncer y demás, sabemos, ¿no?, por lo que va y demás. Entonces, como que claro, todos bajamos un poco los decibeles de estas teorías y empezamos a humanizar un poco por lo que ella realmente tuvo o está pasando hoy en día, que es la noticia de un cáncer. Ahora, Debbie, recién Tartu nos decía, no es común que, bueno, que la princesa salga, hable en primera persona, dé la cara, explique la situación. ¿Por qué supuestamente, o qué información tenés al respecto, por qué blanqueó en este video, bueno, de esta manera, que es inédito? Bueno, principalmente una de las razones es por todo esto que se estaba hablando, ¿no? Del doble, o de que había trucado la foto, o de que ella ya no era más como parte, ¿no? Como que ya no estaba viva y demás. Entonces fue también un poco dar la cara y decir, bueno, paremos un poco con todo esto, estoy viva, estoy atravesando esta situación, mírenme, estoy acá, o sea, como para calmar un poco también, ¿no?, todo eso que se decía y como ahí estaban también mencionando de que están hasta averiguando si esto es un video hecho con inteligencia artificial. Sí, entonces es como para calmar un poco a todos, no solo al pueblo británico, sino a todos, de que en realidad ella está. Pero bueno, está atravesando eso en privado. Total, Debbie. Y si es real de que los... No, que digo que esto mismo nos decía nuestro compañero Tartu, que ahí ahora aparece seguramente en pantalla, no lo estábamos viendo, pero asentía con la cabeza mientras te escuchaba hablar, ¿no?, que este video podría haber sido realizado con inteligencia artificial. Ahora, ¿qué golpe para la corona? Digo, la corona británica, muere la reina, sube Carlos. Carlos, que parece que se preparó toda la vida para llegar a este momento y no está preparado para, ¿no? Lamentablemente tiene una enfermedad también muy grave. Digo, qué momento para la corona británica, ¿no? Te tiro la posta, Tartu.
Sí, mira, vos sabés por qué, y es muy interesante lo que vos marcás ahora, y Debbie, por supuesto, lo puede acompañar con esto, porque hoy lo que se especulaba es quién va a hacerse cargo de la corona ahora. Claro. Por lo siguiente, digamos, Carlos está internado con cáncer, ¿entendés? Sí. William tiene una mujer convaleciente en tratamiento con quimioterapia, claro, y sus tres hijos, inclusive los tres hijos tampoco están yendo a la escuela. Entonces, Camila, la reina, con licencia, renunció en estos días, dijo, no, yo no estoy para hacerme cargo de las funciones de reales o de las apariciones protocolares. Entonces quedó solamente en William, y hoy por hoy William no puede estar en todos lados, acariciando las cabezas de los niños pobres, yendo a una feria vegana, viajando a una colonia británica, no puede. Entonces básicamente hoy por hoy, ¿y el matrimonio, hoy por hoy la corona británica está vacía? El matrimonio que pintaba como muy favorito era el del hermano de Harry. Y Meghan Markle, y Meghan, ¿no? Que habían renunciado, ¿no? a sus derechos hereditarios, ¿no? De la corona. No hay nadie, chicos. ¿Se puede reincorporar? Exactamente, no hay nadie. ¿Vos sabés que me llama la atención eso? Que Harry no haya dicho nada, que Meghan no haya dicho nada. Harry sigue siendo príncipe igual, aunque, digamos, renunció a sus funciones, pero él sigue siendo príncipe de la corona. Pero no te olvides que Harry en la entrevista había dicho que había inferido junto a su esposa, actriz, que Kate habría tenido un episodio donde se preocupó por el color de piel del bebé de ellos. Teniéndole... Había sido violento con él mismo, ¿no? Claro. Sí, bueno, eso lo cuentan las memorias del libro de Harry, donde dice que William básicamente le hacía bullying. Por eso está todo conectado, en función de que cuando cuentan las peleas... Por eso, ¿te acordás que hicimos la hipótesis de la violencia doméstica también? Sí. Donde se la ve a Kate con los dos dedos quebrados. Sí. Y a raíz de eso, los tabloides británicos empiezan a especular, che, sabemos o tenemos la data de que las peleas entre ellos no solamente son a los gritos, sino que se arrojan cosas. Entonces eso vos lo conectás con que William le hacía bullying a su propio hermano. ¿Era una especulación? No, hasta que lo contó Harry en sus propias memorias. Sí. Obviamente Harry escapó de eso y dijo, no, bueno, quédense ustedes, todos los locos quédense en Inglaterra, yo me voy a Canadá / Estados Unidos, manejo un autito, la paso bien. Yo le quiero preguntar a Debbie cómo se para la sociedad inglesa de cara a Harry, ¿no? Que en este momento debería ser el sostén de la corona y sin embargo eligió otra vida, ¿no? Bueno, Harry, si mal no recuerdo, no sé si la semana pasada o la anterior, él vino a visitar a Carlos, pero solamente estuvo media hora de visita porque estaba Camila cerca y él no quiere tener como ningún tipo de contacto con Camila, ¿no? Porque es como conocido de que él era como uno de los más pegados a su mamá y como el que más sufrió, ¿no? Y además de que era el más chiquito. Lo que pasa que con Harry y Meghan lo que sucedió acá es que ella lo hizo muy mediático a nivel que no es mediático para bien para ellos, sino como algo más amarillista. Entonces, a la gente de acá que tiene como un perfil quizás más bajo, más profesional en todo lo que es la corona y lo que ellos significan, ¿no? Para el pueblo, no estuvieron tan de acuerdo con el comportamiento de Harry y Meghan. Y peor fue cuando ellos hicieron ese documental. Claro. Con el libro la gente calmó un poco, porque es como que escuchó una versión fuera de lo que era de Meghan, porque el documental, no sé si se acuerdan, que era básicamente Meghan hablando todo el tiempo. Y en el libro son más como las memorias de Harry, entonces la gente como que desde ese lado empatizó un poco más con él. Pero como que vio un lado más humano, más... Debbie, se rompe un paradigma igual, y lo incluyo a Tartu también. La reina Isabel II, que uno puede criticarle absolutamente de todo menos su equilibrio, decía, nunca te quejes, nunca des explicaciones, y la corona y la iglesia, ¿sí?, a la que se rinde tributo en el Reino Unido, están por sobre la propia vida. Digo, por primera vez se cuenta un cuadro clínico, por primera vez hay un editor de The Sun que pide a los haters que se retracten. Esto no es mostrar más allá del acompañamiento a Kate, ¿no es mostrar un poco de debilidad de una institución tan dura, tan estructurada como la corona? O humanidad. Sí, y también es una estrategia para ellos, porque Kate no deja de ser la figura más fuerte hoy en día en el palacio. Sí. Entonces, la necesitan. La necesitan. O sea, no creo que haya otra palabra para poder describir ahora que hoy a Kate. Totalmente. Da la sensación, por lo que uno ha podido ver a través de todas las películas y documentales con respecto a la historia de la corona británica, que van a exprimir hasta la última gota, hasta
de esta situación de temporada de tan Crown, dolorosa, sí, sí. Totalmente. O tal vez esta es la familia y este es el momento familiar en donde se termine la tradición de la corona. ¿Qué decís, Tartu? Ah, podría ser. Sería bueno. No terminar no creo, la tradición. Yo mil años. No creo que terminen la tradición de la corona. Bueno, lo también que cayó sí el Imperio Romano. Alguna vez tiene que otro terminar. Formato. Realmente, otro formato, porque más después humano. Más humano. ¿Qué decís, Tartu? Te escuchamos. Pues a ver, más humano en función de lo que sería más plebeyo. A ver, es interesante lo que están marcando ustedes, ¿eh? Porque, a ver, la aparición de Meghan, obviamente plebeya, la aparición de Kate, también plebeya, en su momento la aparición de Diana, también plebeya. Camila, es decir, la eterna Camila, amante. Bueno, amantes tienen todos ahí. Eso, la verdad que en ese aspecto, esos son raros, ¿viste? Porque se casan con la que no les gusta y resulta que después van y buscan otra. Sí. Pero van, buscan otra que es más fea que la esposa. Eso es algo rarísimo. Escúchame, Tartu. Debbie, recién Rocío dijo si debería terminar la tradición de la corona británica. ¿Por qué, Rocío, pensás que debería terminar? No, me gusta esto de mandar, de ser. Me parece que ya eso es antiguo. Son de otra época. Son de otra época. No sí. Estoy de acuerdo. Y quizás el momento, no lo sabemos, puede ser. Igual el pueblo inglés amaba sí, en su momento sí, la reina claro. Isabel, y uno veía programas en la BBC que era tomando el té con la reina, y uno veía una historia de primero de pico de rating. Igual no sé si todo, no vamos a decir todo. No, está bien. Hay en gente Holanda que veneran a la reina, sí, bueno, a Máxima. Sí. Pero no hay dictatorialidad. Claro. Fiesta el día de la sí. Reina, o del rey, ¿no? Mm. Igual que familias diferentes, que historias diferentes, ¿no? Pero todas humanizadas. Bueno, pero la de Holanda estaba comprometida a la familia con sí. El oro nazi, ¿no? Cada una con su manchita. Ay, Diosito. Bueno, hasta acá, Debbie Frasino, hasta la próxima. Te mandamos un beso grandote, buen fin de semana. Gracias, buenas tardes. Igual. Tartu, ¿te vas a preparar un traguito ahora? Ya empezó el fin de semana. Sí, qué lindo. Ay, ahora hacemos un traguito de viernes, ¿o no? Para empezar traguito. El fin de semana. Dale, dale, estaremos atentos a tu Instagram, a ver cómo es. ¿Qué te preparas para empezar el fin de? Un beso grandote, Tartu. El lunes estoy ahí, dale, un beso. Te esperamos, chau, chau. Bien, ¿sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tintura de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo y como siempre la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Repair Gold 24K repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. Hoy nuestro bebito Fiu Fiu está muy solicitado. Upa. Me refiero a que también es protagonista de otro de los escándalos del día. ¿De qué vamos a estar hablando, Diego Esteves? Perdete una, Luis. Antes de hacer les quiero agradecer al fin de semana que me están armando. Y ahora sí, los de adentro te vamos a atacar. Sí. Y que Tartu le mande un traguito para digerir este tema. Chinar. Es los que quieren, los postulantes para ingresar a APTRA contra Ventura, algo que acaba de suceder en las últimas horas. Periodistas muy reconocidos, Pampito, Karina Iavicoli, Marcela Tauro, me dicen. Y nos agrego a nosotros, a Cora de Barbieri, a Luis Bremer. Todos quieren entrar a APTRA. Habla. Y vos pues eso, revisen que todo lo que vinieron diciendo, esperá, todo lo que me nombraste. Espera, tres años para atrás. Aguantate un poquito. Seguí pensando en Chiche. Tranquilo, tranquilo. Hasta acá, hasta acá. Chiche Hemlund también se queda ser socio. Hasta acá. Enseguida vamos a estar hablando bueno, de eso. ¿Cuál es el, no, por ¿cuál favor. Es el problema, Cari? Momento. No me quedo callado, ¿eh? Ahora, ¿pueden esperar un minuto? Pero pueden esperar, era solo venta, muchachos. No dice cuál es el problema. ¿Quieres la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Anda a lo seguro, Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo. Así es, Cari. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conoces. El rojo los elimina en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Ahora en A la Tarde. Escándalo total en APTRA. Hay una guerra feroz contra Luis Ventura. Y explotó el chat de periodistas. La indignación es por los nuevos integrantes.
el presidente elige a dedo quién ingresa y quién no. Algunos tienen la entrada prohibida en APTRA. ¿Hay una lista negra en la asociación? Toda la verdad. A continuación. Se habla de que el presidente de APTRA anda señalando a dedo a quienes ingresan. Perdóname, Luisito. Es viernes, no tu cuerpo lo sabe. Todavía, ¿eh? Pero es así. Dale, vamos, Diego, con la información. No es que quiera manejar el programa. Perdón, Chiche. Dejemos lo que escucho un rato. Perdón. Porque él habla mucho. ¿Qué pasó en las últimas horas? Han habido una serie de ingresos a APTRA. A ver, no sé si dar nombres propios porque sí, no es cuestión. Sí, nombre propio, DNI, perdón, fecha de nacimiento, todo, vamos. Quiere decir, Diego, que los colegas que han ingresado... Ingresaron, ellas están en una lista, bueno, así que no estás revelando nada oculto. Listo, están parados por la doctora Rosenfeld. Ahí está. Esto que voy a hacer ahora. Hay un listado de nuevos ingresantes, sí, todos trabajadores de prensa y que están en su derecho a ingresar, pero la pregunta es por qué otros tantos, más reconocidos porque salen en la tele, pero a veces sí, hay periodistas gráficas muy prestigiosos, y que están en lista que no de espera, tienen la visibilidad de los de... Y que están en lista de espera hace años. Claro. Espera, aventura, momento. ¿Quiénes ingresaron? Rolando Gallego, sí, Diario Hoy, Gonzalo Arias de Canal 9, Gabriela Guerrero, nuestro compañero del Negro Guille Guerrero, Barrios. Guille Barrios también. Guille Barrios también. Luli Bipkov de Populars, creo que es eso. Noelia Gómez de Infobae. Bueno, todos periodistas que en su métier son muy buenos, sí, en gráfica, en la parte digital, que lógicamente hoy acapara mucho público. Sí. Pero hay otros periodistas que vienen desde hace años, muy reconocidos, Karina Iavicoli, Pampito, hasta me dicen Tauro, sí, Luis Bremer, Diego Esteves, que no queremos entrar a APTRA, pero quizás sí, que alguien nos llame, sí, digo, porque ocupamos un lugar, a ver si... ¡Que alguien lo llame! Pero usted no tiene la cara madura. Me voy a pasar la cara. Te voy a llevar el desayuno a la cama. Un segundito, a ver. Y Oliva también es periodista. Muchas veces lo escuché a Ventura decir, si quieres venir a APTRA, vení. Vení a las reuniones, vení. Bueno, hay mucha gente que quiere ingresar a formar parte del staff de APTRA, pero sin embargo, Ventura ha decidido... Ustedes sí, ustedes no. Tenemos nota con todos. Tenemos nota primero y principal con Guille Barrios, ex compañero de la tarde, flamante nuevo integrante de APTRA. Dale, mira. ¿Te enteraste el despelote que se armó en APTRA por las nuevas incorporaciones? Mira, a mí me tiene sin cuidado. Yo estoy feliz porque después de años y años se me dio ser miembro de APTRA, que es uno de mis pendientes. Lo que digan los demás, te voy a contar algo, pero queda acá. Ponele. No, porque me extrañó que Pilar Smith no me haya felicitado en público, porque estuve con ella años en Gossip, porque somos amigos. Entonces la llamo, antes que nada, hace un ratito, y me atiende y me dice, mira, estoy muy enojada con todo este tema de APTRA. ¿Me cortó? La verdad que no entiendo esos ataques que a veces pasan en este medio. Lo mismo creo que pasa, me contaron con Ambrosino, están todos así con un ataque de tanga cruzada, y digo, la verdad que... O sea, es problema de ellos, pero yo ya estoy adentro de APTRA, a mí no me saca nadie. Tuve un colega que le escribí y me dijo de muy mala leche, no voy a dar el nombre, de muy mala leche, te premian el volver a vivir. Me parece muy feo. Fantoso, muy feo, fuerte. Fantoso. ¿Quién fue? No, sabes que no vale la pena. El problema radica en que los miembros anteriores quieren que Ventura les consulte. Ventura no tiene por qué consultarles, chicos. Es el presidente de APTRA que decide quién entra y quién le hace bien a la institución. Yo me preguntaría a ustedes, les preguntaría si ustedes están haciendo las cosas bien. ¿Ambrosino te llamó para felicitarte? No, Ambrosino, ¿qué me va a llamar Ambrosino? Ambrosino lo único que hace es tuitear cosas en contra mí y de los artistas que me gustan. Tiene mucho tiempo libre, Ambrosino. Bueno, ¿qué le tenés para decir ahora? Si te está viendo. Ambrosino, llámame, levanta el teléfono, felicita a un colega tuyo, a un compañero, que siempre te estimó, siempre te estuve en muy buen lugar. La verdad que me sorprende de vos. Menos crítica, menos venenito y más amor. Lo mismo para todos los que me cuelgan el teléfono. ¿Sabes cómo los califico yo? ¿Cómo? Los quejosos. ¿Por qué? Los quejosos. ¿Viste que son tías quejosas? Que por ahí no tienen mucho que hacer y se quejan. Sí. ¡Ah!
Pero qué picante que estuviste, Guille Barrios, ¿eh? Tremendo. Che, ¿cuándo voy a hablar? Se termina el programa y no hablé todavía. Tengo chat, falta todavía, falta. 7 minutos. Tengo un mensaje y te doy el pie con esto. Y ahí haces tu descargo. El mensaje que circuló en el chat de APTRA de algunos periodistas es: somos los mismos de siempre. Y ni pelota, un reenviado, lógicamente, porque es alguien que está afuera, da algunos nombres. Tauro, Pampito, ¿Tauro? Yo. ¿No es de APTRA? Ay, yo hubiera pensado que era ¿Viste re de APTRA. ¿Viste qué injusto es esto? Pampito. Y a Bicoli, miles de colegas que nunca pudieron entrar y no se explican. Espera, ¿cuál es el camino? Ventura, ¿por qué no entraron? Pero si no me dejan hablar, no lo puedo bueno, decir. Dale, dale. Dice, decilo, hace una hora que lo quiero decir y no me da la palabra. Pero dale, estamos saboreando los últimos minutos Marcela de la Tauro semana. Fue socia de APTRA y se fue. Pampito y Avícoli, no me chicanes con eso. Quiero decir una cosa. APTRA es algo así como la Bombonera, ¿viste? Tiene capacidad para una cantidad. ¿Por qué pones cara de asco? De hinchas, pero no pueden ir todos los hinchas de Boca. No, pero espera, Rocío Oliva hizo asco. Bueno, por Boca. Entonces, cuando le preguntás por qué no tiene un estadio más grande, dice, y bueno, somos los que somos y entran los que pueden entrar. ¿Por qué esto es lo mismo? ¿Por qué Guillermo Barrios sí y Pampito no? A ver, ¿por qué? Ventura. Primero, están partiendo de un error. Primero, ¿sí? Ventura no decide nada. Y ahí te metiste todo en un brete. ¿Quién decide? Hablé con gente de APTRA que no sabe explicar quién decide. Pero qué es por Dios votación. Bueno, tenés que votación. Tener... Disculpame, que lean el estatuto. Ventura, déjame tomar nota de algo. Ventura no decide nada, pero cuando hay empate de ternados, Ventura decide. ¡Epa! No. ¿Qué? ¿Y? ¿Ha pasado? ¿Decidís? Hoy me llamaron por el mismo motivo. ¿Por qué no me dejaste entrar? ¿Sabe dónde estaba? Estaba firmando el contrato con la empresa que compró el Martín Fierro de Paraguay, del cine, y estaba cobrando la guita para llevar. Pero volanteaste. Le volanteaste a Karina. No, pero ¿qué voy a volantear? Pero hay que tener un conocimiento del estatuto. Dice, yo quiero entrar. Déjenme ir a fondo un momento, Ventura. Escucha esto, pará. Porque te vengo escuchando. No, te escapás por la tangente. Te vengo escuchando. Bueno, y escúchame porque me faltan 4 minutos más. Mira, no voy a hablar. Ventura no decide nada, pero cuando hay un empate técnico, ¿cuántas veces hemos visto? Es algo nuevo, el empate técnico. Decide Ventura. Eso sí lo digo es, si leen el estatuto, lo que dice es que para aceptar un socio tiene que ser presentado por 2 socios inscriptos, 2 socios en actividad, presentan y se presenta la planilla de candidatura. Sí. Pero eso significa, por ejemplo... Entra en un cajón. ¿Saben cuántas en un cajón, planillas claro, hay? Lo cajoneas todo. En pandemia. Iba a meter socio nuevo en pandemia. Sí. Pero, Dicen que hay un consejo directivo que nadie sabe quién lo integra. Que es un consejo directivo fantasma. Bueno. Que nadie sabe quién es. Que incluso saben los nombres. Igual es muy feo lo que dijo Guille Barrios, que Daniel Ambrosino no llamó para decir felicitaciones, compañero. Se hizo presente. ¿Quién? Lo tenemos de cuerpo presente a Ambrosino. No. Ambrosino, vení, Dani. Más rápido, querido, vamos que es televisión. Te tiró con munición gruesa Guille Barrios. Me da vergüenza toda esta situación. ¿Por qué? Me da vergüenza. Si no tenés vergüenza con esos pelos que venís, que vas a tener vergüenza. Muy parecidos a tus pelos, Ventura. Ahora te los cortás más corto. Nos enteramos los socios de APTRA. Porque nos enteramos entre gallos y medianoche que incorporaron a 5 o 6 personas. No sabemos. Ni nos explicaron por qué. Pagan. O sea, no hubo ningún tipo de ningún. ¿Y con quién se consultan esas decisiones? Acá tenés al presidente que no decide nada. ¿Cómo que no decide nada? Él firma los contratos donde se hacen los Martín Fierro. Martín Fierro. ¿Y qué querés? Que lo firmen los socios nada más. El presidente no puede. Ojalá venía a firmarlo, pero si no podés nunca vos. No podés decir nada. No, por favor.
favor, me parece, me parece una falta de respeto. Primero, pero para es un todos integrante los ausente, Ambrosino, ¿estás diciendo? Está todo el día con Rolando Graña. Anda a la nota, vení para acá, anda para allá, el informativo. Mi trabajo. Se va a romper. Perdóname. Ah, y yo no laburo. Perdón que haga mi trabajo. No tengo Chiche Hemlund, donde me distraigo me corta media hora de aire. Y lo vi. Perdón. Seguramente debe medir más que vos, por eso lo dejo. Sí, bueno, está bien, pero es bárbaro. Pero no, que se quede con todo el horario, no con media hora. Perdón, querida, que me haya metido así. Me tengo que ir a hacer el noticiero que viene ahora. ¿Quién integra el consejo directivo? Rolando, llámalo. No, no lo felicité porque me enteré. Bueno, felicítalo. No lo voy a felicitar. Ah, acá hay una interna. Me gustaría que desde la comisión directiva y sobre todo del presidente de APTRA, y lo hemos hablado con Pilar Smith, que nos enteremos de esta. Vos te querés quedar con mi sillón. De una manera. Y la otra, y Pilar, vos y Pilar, me quieren chorear el sillón. Vos, Chiche, viste, te quieren sacar el. Ay, y Chiche va de comisión de legalista. Quiero cerrar con esto. Una falta de respeto de la gente de APTRA para con nosotros los miembros. Sos vos, APTRA. Es el presidente. Sos vos. Chicos, chicas, se nos terminó el horario. Se nos terminó el día. Discúlpeme, estoy caliente porque me están censurando. No pude hablar al final. Termina el programa. Bueno, ahora te va. Ahora si Chiche te deja, hablas en la radio. Muy buen fin de semana para todos. Acaba de empezar. Chau, nos vemos.